Queridos amigos, aquí en la Escuela Jotas de la Raga, lo primero que va a hacer, aunque venimos con mucha ilusión, hay cosas que muchas veces, desgraciadamente, nos las quitan. Y va a ser pedir un minuto de silencio por las víctimas de ayer, de París. Empezamos guardando un minuto de silencio, por favor. Queridos amigos de la Raga, muchísimas gracias por esta calidez, esta afluencia de público aquí para ver la Escuela de Jotas de la Raga por primera vez en un festival. Estamos todos súper nerviosos, incluida, bueno, ni os cuento, pero aquí hay gente que está atacada de los nervios, porque no es lo mismo cantar en casa que subirse aquí de cara al pueblo a cantar, y tiene muchísimo mérito. Además, que la Escuela de Jotas de la Raga en febrero hará 2 años, o sea que hay gente que empezamos con poco más de 7 personas y esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Y yo digo que será porque en la Raga, exactamente, lo de mejor, tiempo al tiempo, Bueno, vamos a empezar con un pasacalles. Y que sepáis que estamos muy bien acompañados, aparte de por todos vosotros, por una gran rondalla que es la rondalla del grupo Aires de Siempre de Tafalla, a la que pido un fuerte aplauso, que están por aquí escondiditos. Hay que ajustar entre ellos también un ragué, Ricardo Legorburu. Un aplauso también. Con un pasacalles que, aunque estamos en noviembre, este tiempo parece que da pie a pensar que llegan las fiestas.
Pues muy de la Raga, esa jota que dice, dicen que dijo el juglar. Pero hoy rompe el hielo Lidia, con una jota preciosa y que le da, bueno, una gracia que no veas. Viene mi novio cantando. Más de uno tendrás, Lidia. Más de uno. Maite es una caja sorpresa en esta mujer, porque Maite empezó que parecía que cantaba para adentro, que casi no tenía voz, pero se ha ido creciendo,
Y oye, que os va a cantar un jotón. Que te quiero, mi vida. Yeah.
Pues, para que no digan que me han cantado, van a cantar solo el grupo de las chiquiticas. Y el grupo de las chiquiticas van a cantar una jota que yo, además, pues se lo voy a dedicar con todo mi cariño a una gran amiga. Yo me he criado en la cuna de las hermanas Mamarique y la directora de la Escuela de Jotas de Tafalla, Calera González, con su chica, que es una gran campeona de jotas, está aquí. Así que pido para ella un fuerte aplauso y le vamos a dedicar... Escuela de Jotas de Navarra más antigua, ¿eh? Así que la jota de las hermanas Flamarique, que yo quise que sería esta, la primera jota que les enseñé a estas chicas tan pequeñicas, por el nombre de su patria. ¡Ven! Thank you.
posiblemente pues no haya sido muy conocida esta jota que ha cantado Miren, a una jota de toda la vida. Y una jota de toda la vida, yo creo que de la voz, esta voz tiene callo, ya tiene, pues es de las maduras de la escuela de jotas. Bueno, hay más, pero vaya, digo más maduras. Pero Elena, que es la siguiente que va a cantar una jota de toda la vida. Labrador era mi padre. Elena lleva 4 ensayos con nosotros, que lo sepáis, ¿eh? Y está muy nerviosa. Y los toros han salido a disparo de juguete.
Thank you.
referencia para todo, ¿eh? Bueno, de los chicos. Bueno, ahora tenemos otra incorporación nueva, pero... Bueno, y quedan tres rubios que para qué, ¿eh? Que cantan la palomica, pero no han podido venir. ¡Pablo! A Pablo le da igual, ¿eh? Es tranquilillo, ¿eh? Pablo, sí, sí. Tiene los nervios bien asentados. ¿Verdad, Pablo? ¿A que sí? Venga, bien fuerte. Tú ya sabes, ¿eh? Con la voz, que hemos descubierto que Pablo tiene una voz distinta. Porque antes tenía un hilico de voz y hemos descubierto que en casa su madre le grita más. Y dije, yo quiero que cantes la jota como le gritas a tu madre y a tu padre, ¿verdad? Pues con esa, ¿eh? Yeah.
tenéis un bis, que sepáis que también os lo vamos a cantar. Bueno, vamos con una jota. Sí, dicen que sale muy bien esta jota. A ver lo que opinan. A la tierra en que he nacido, ¿cómo salía esta jota? ¿Bien o mal? Bien, ¿no? Sí, últimamente salía muy bien. A ver cómo sale hoy, ¿eh? Venga. Con Maite.
Dejé mi tierra querida. Cada una canta, ¿eh? Su jota, todas tienen su jota.
pero enseguida quieren aprender otra, ¿eh? Pero bueno, por hoy ya vale. Vamos a despedirnos con una habanera. Una habanera muy especial que se la queremos dedicar al pueblo de La Raga. A mí porque la verdad que me deja totalmente desinteresadamente un local en la plaza donde se dan clases desinteresadamente todos los viernes, tenéis las puertas abiertas, todo el mundo que quiera entrar en la Escuela de Jotas de La Raga, de 7 a 9, ahí estamos, ¿eh? Así que va para el pueblo de La Raga, que le tengo que dar mucho, esta habanera a vuestro pueblo, a La Raga. Muchísimas gracias y hasta cuando queráis. No permitáis.
música preparada, pero bueno, por si acaso, la vamos a cantar, porque ha sido tan precipitado. Tengo un amigo Estelica que toca el acordeón muy bien, Luismi, y que se enteró, pues, de que estaba en la Raga los viernes y que lleva dos viernes acompañando a la Escuela de Jotas con el acordeón. Y en dos viernes, pues, hemos aprendido alegría y humor, por si acaso, porque han dicho, ¡uy, con la de madres, padres y abuelos, tíos, primos, que nos van a venir a ver seguro que hay que preparar otra! Por si acaso nos piden otra, pues ya está. Y yo mientras hablo, a ver si aparece... ¡Ah, ya está! Bueno, ya tiene los pies.